never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, let the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win at life, I never miss that fact, taking big swings, each hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean, and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short, so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Hola amigos del canal de Robert Disco, aquí estamos, hoy vamos a grabarle unas modificaciones que vamos a hacer a los acuarios, a este y a otro que le vamos a enseñar ahora, de disco, que va a ser de disco, tiene algunos discos ya. Entonces vamos a ponerle una entrada, que es esta, a ver, aquí ya se hizo una entrada, eso es agua normal que viene de la calle. Vamos a ponerle unos prefiltros de carbón, que son estos, que fueron igual modificaciones que hicimos nosotros. Estos son prefiltros que vienen nomás para prefiltros de canister y los llenamos, ¿dónde está el carbón, Rey? Le quitamos la esponja que tenía, venía con esponja azul de esta completamente, le quitamos la esponja, esa esponja se las quitamos, que es lo que venía adentro original, y lo rellenamos con carbón activado para quitarle el cloro. Entonces, como debe caer la cosa, es que viene la entrada de la calle, entra filtro de carbón, sale sin cloro, y va a un rellenado automático que es con estos flotantes. Y nada, es esa pecera, la otra. Y este es el otro acuario que vamos a modificar. Que a este así lo hicimos hasta la salida, pues ya de paso, para hacer cambios automáticos. Todo ya, vamos a ponerle flotantes, perforar vidrio. Ya les estaremos enseñando. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, let the grind. Bueno, ya conectamos, salida de agua de la calle que viene al prefiltro que modificamos con carbón y retorna por esta tubería verde hacia arriba que va a salir a este tubo ahora que vamos a acomodar ahí flotante. Bueno, ahora vamos a hacer una pieza de cristal para poder poner el flotante encima del tranque de la pecera y que él haga su pincha de que baje y que quede ni cuando sube ni el del agua tranque. Vamos ahora a perforar el cristal para poder ponerle el flotante con esta pieza y después Renier va a cortar el vidrio y vamos a hacer una especie de L vamos a hacer. Después ya les mostraremos. My mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win at life. I never miss that fact, taking big swings, each hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took a red pill. I know life's short, so I wanna live real, but how's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that. Así quedan las piezas. Se hicieron tres porque me antojé para las peceras de la casa también llenado con el botón. Vamos a pegarle ahora con silicona y ya, el próximo video ya están puestas. In my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win at life. I never miss that fact, taking big swings, each hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill. I know life's short, so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Bueno, ya está instalada una de las peceras. Aquí abajo se puso el canister.
La entrada y la salida. El agua entra por aquí. Debe ser tubo blanco. Nos queda nada más el otro acuario y ya. Aquí está el otro flotante instalado. Y bueno, nada, como vieron, así quedan las dos peceras de René, quedaron así. Aquí está la mía. Aquí pueden ver el flotante. A ver, se le puso este. Esto es un pedacito de manguera que puse para que cuando saliera el agua el chorro no salpicara a mí por fuera. Entonces simplemente pongo esto para bloquearle ese poquito de agua que puede ir hacia los lados. Y nada, Renier lo tenía fijo. Yo no lo tengo fijo en la cámara. Renier tenía las instalaciones fijas. Yo simplemente adapté esto al tranque del acuario. Y con el flotante, y nada, el día que realizo el cambio de agua, cuando estoy rellenando, vengo, conecto mi manguera ahí y espero a que se rellene el agua. La ventaja que trae esto para mí, por lo menos, era que normalmente, como son 450 litros, demoraba un poco en llenar el acuario. Y hay veces que me distraía por cualquier cosa, y cuando viraba el agua estaba, o se había botado, o se había desbordado el acuario y el agua en el piso, y una locura, me pasó varias veces. Entonces tenía que estar pendiente al llenado del acuario. Y con este flotante ya, simplemente hago el mantenimiento, sifoneo y dejo llenando y me puedo ir para la calle, que cuando vire el agua va a estar ahí a nivel. Y nada, espero que el video les haya servido y les haya dado una idea más para que cada día mejoren las condiciones, no solo para los peces, sino comodidades para nosotros los hobbistas. Y nada, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!